Muy buenas, acuaconfidentes. Hoy os traigo otro capítulo más. En este caso vamos a hablar sobre el Tetraodon nigrobiridis de la familia de los tetraodóntidos, conocidos como pez globo de agua dulce o pez globo de agua dulce verde o pez globo de agua dulce amarillo. Fue descubierto por Marion de Procé en 1822. La distribución de este pez es asiático. Lo encontramos bastante, la distribución es bastante amplia, la encontramos en todos los países del sudeste asiático, es decir, Indonesia, la antigua Birmania que ahora es Myanmar, Bangladesh, incluso Filipinas, Vietnam, Malasia, Camboya, y luego también lo encontramos en la India, en Sri Lanka, en Tailandia, etc. El hábitat de estos animales son aguas salobres de flujo lento, pero también lo podemos encontrar en ríos, en estuarios y en zonas de manglares. La densidad del agua tolera el agua dulce, pero es más recomendable mantenerlo en agua salobre, es decir, 1005 o 1010 de densidad. La temperatura para mantener a estos peces globos serían entre 22 a 28 grados. El tamaño máximo del nigrobiridis suele medir unos 17 centímetros. En el caso, por ejemplo, del fluviatilis, que se suele confundir, pues serían unos 11 centímetros más o menos. El fluviatilis es un pelín más pequeño. Luego hablaremos de este error común. El acuario adecuado para esto, para este pez, lo recomendable sería un acuario de más de 180 litros para un ejemplar, y puede vivir en el acuario comunitario, pero hay que extremar las precauciones. Luego os explicaré en temperamento su temperamento y hablaremos del porqué de este. Puede convivir con especies también de agua salobre, siempre y cuando que sean robustas, o con especies de agua dulce de nado rápido y también de igual tamaño que él. Se recomienda además poner bastantes huecos, raíces, bastantes piedras, troncos. Y hay que poner vegetación en los márgenes del acuario, aunque tiene tendencia también a comerse las plantas, por lo que hay que proporcionarle alimento vegetal. El fondo debe ser de arena fina o de grava fina, perdón, o arena, con una muy buena zona para nadar despejada, ya que es un pez activo y es un pez que normalmente se puede aclimatar también a agua dulce. El acuario tiene que tener muy buena filtración y aquí lo vemos el pez hinchado, como buen pez globo que es. No es recomendable que lo hinchéis muy a menudo, ya que es un proceso bastante estresante para el animal. Además, como decía, buena filtración, buena oxigenación y es bastante sensible a los compuestos nitrogenados. Por lo tanto, hay que recurrir a bastantes cambios de agua para mantener una calidad de agua buena. Además, no requiere de grandes corrientes, no hay que no tiene que tener grandes corrientes y la iluminación es media. Los parámetros de pH serían entre 7.0, es decir, agua neutra, hasta 8.5 y de GH entre 10 a 20 grados de GH. Se recomienda aguas duras y un pH entre neutro y también alcalino. La alimentación es un pez omnívoro, en principio come prácticamente de todo, no presenta dificultad a la hora de alimentarse, pero le podéis dar artemia, larva roja, tubifex, muestra cierta tendencia a querer alimento vivo, pero se puede adaptar a alimentarse de lombrices, grillos, es un gran combatiente con las plagas de caracoles, si tenéis fisas, planorbis, todo esto, se los come absolutamente. Come muchísimos caracoles, cangrejos, podéis darle pulga de agua, mejillón, y como ya he contado antes, se come también las plantas. Entonces es bueno aportarle lechuga, si tenéis espirulina liofilizada en escama también se la come súper bien. La comida liofilizada, larva roja, etcétera, también se la come muy bien. El temperamento es un pez insociable. Es territorial y tiene tendencia a morder las aletas. De ahí que decía que puede convivir con algunos peces que sean grandes y que naden rápido, ya que es un pez muy activo y vivaz, pero con una natación bastante lenta y bastante torpe. Por lo tanto, si no tiene estos compañeros, seguramente los ataque, seguramente les pique las aletas e incluso se los puede comer.
Esto normalmente suele marcarse este carácter tan territorial e insociable de adulto. En etapa juvenil puede convivir con otros peces como él, aunque cuando son adultos es mejor mantener solo un ejemplar. Y yo aconsejo también, incluso cuando son juveniles, si no queréis verlos con las aletas mordidas, ya lo veis que son de picarse y de molestarse. Por lo tanto, es mejor mantenerlos solos. La zona natatoria es demersal, principalmente lo encontramos en el fondo, pero puede nadar por todo el acuario. De hecho, es un pez muy activo que nada de arriba hacia abajo sin parar. La longevidad es desconocida. La experiencia acuarística para mantenerlos sería difícil. No presentan dimorfismo sexual entre macho y hembra. Y sí que os diría que suelen confundirse, como he dicho antes, con el Tetraodon fluviatilis y con el Tetraodon scoutedeni. Son muy similares el fluviatilis y el nigrovididis. Solo varía en la morfología. El nigrovididis es ligeramente más estilizado que el fluviatilis, pero tiene un patrón de color muy, muy similar. Además, hay que tener en cuenta que la carne de estos peces es altamente tóxica. De hecho, no pierden la toxicidad ni siquiera cocinándola. Para que os hagáis una idea del grado de peligrosidad, si os coméis un tetraodón nigrovididis, es 1000 veces más tóxica que el cianuro. Por lo tanto, no os lo comáis. Además, fijaros, es muy curioso porque incluso los huevos de los tetraodones, concretamente el nigrovididis, también presentan toxinas. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que si pues, se diera el caso, aunque es difícil reproducirlos en acuario, de hecho, normalmente se reproducen en acuarios de agua salobre, si en el caso que se reproducen y tengan huevos, si otros peces se comen esos huevos, también morirán. Es un pez muy peculiar. De hecho, si os fijáis, el patrón este claro de amarillo sobre negro en el mundo de la naturaleza significa realmente peligroso, indica a los otros peces. Es raro que un pez de otra especie vaya a atacar a un tetraodón. El precio en tienda suele costar entre unos 5 a 9 euros más o menos. Es un pez que se hincha, como ya habéis visto. Yo normalmente muestro bastante predilección por el tema de los peces globo y tenía muchas ganas de enseñaros los nigrovididis porque son unos animales increíbles.